Sí, tuvimos unos malos 20 minutos que ellos nos hicieron dos goles. Yo fue lo que creo que fue más por errores nuestros que por mérito de ellos. Un partido duro contra un rival que ya había demostrado lo que tenía allí en el Valle. Sí, un rival muy duro, marca muy bien y mejor juega la pelota. Yo creo que los primeros 20 minutos nos manejaron el partido teniendo la pelota, moviéndola de lado a lado, buscaron la desesperación nuestra y nos entraron y nos convirtieron dos goles. Teníamos miedo ahí, hablábamos con Hugo Granero, el tema de las amarillas, ¿no? Muchos jugadores amonestados de Estudiantes, teniendo en cuenta que el gran partido es el del próximo fin de semana. Sí, eso también estábamos viendo nosotros, que creo que llegamos a un par de jugadores a la tercera. Así que, pero vamos a ver cómo se sabe en la semana. Empató Central, hay una protesta pendiente de Central contra este equipo. Por ahí la gran definición y la gran final es allí en la Trampera. Sí, yo creo que el partido, la clasificación la venimos a buscar hoy, no lo conseguimos. Así que bueno, vamos a tratar de dejar todo el domingo para obtener la clasificación.